¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Hoy os traigo una tienda nueva en la que podéis encontrar varias manualidades, entre ellas kit de punto de cruz. Como las anteriores que os he estado enseñando, esta página, todos los kits de punto de cruz que podéis encontrar son impresos. Así es que eso que nos facilitan. No tenemos que poner opción si queremos tela blanca, si no, como lo pedimos, no. Todos, todos, todos son impresos. Lo único que nos tenemos que fijar si lo queremos en 11 CT o en 14 CT. Yo todos los que os voy a enseñar son, bueno, no, todos no. Todos menos uno son en 14 CT y uno en 11 CT, que es también una marca nueva que no la había visto nunca. Bueno, ¿de qué tienda os estoy hablando? Os estoy hablando de una tienda que se llama Crafts y Art. La verdad es que está súper bien la tienda. Luego, al final del vídeo, como todas las tiendas nuevas que os estoy enseñando, pues cogeremos la tablet y veremos un poquito así por encima. De todas maneras, poniendo esta dirección en el Google, accedéis a la tienda y en la cajita de descripción os pongo el enlace directo a la tienda, que os vais a la cajita de descripción y le dais al enlace y vais directamente a la, os lleva directamente a la tienda. Y también os pondré los enlaces de todos los kits que os voy a enseñar hoy. Bueno, mirad, el primer kit de todos, yo sé que hay mucha gente que el punto lineal no les gusta mucho. Y la verdad es que vi este y digo, uy, se parece como un Heaven. Creo que no es un Heaven. Creo que no. No sé si es una copia de algo, tampoco lo sé. Yo simplemente sé que me gustó y que, pues eso, que parecía que es un estilo así Heaven, que no tiene punto lineal, que simplemente con cruces, 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 pues va saliendo lo que es, bueno, pues todos los motivos del bordado. Y os estoy hablando de este gato durmiendo tan bonito. Ya sabéis que yo soy una amante de los animales y cuando vi este gatito tan bonito, dormido, que está tan a gustito y que duerme tan plácidamente, digo, ay, si es que dan ganas de achucharlo, no me digáis que no dan ganas de achucharlo. Es precioso. Bueno, pues este creo que no tiene nada de punto lineal. De todas formas, ahora vamos a verlo. Bueno, es de la marca Joy Sunday. Es grandecito porque, bueno, la tela mide 51 por 54 y vamos a abrirlo. Mirad. Vamos a ver qué es lo que viene. Esta es la fotito. Y bueno, el gráfico se ve muy bien, mirad, pero no es de esos gráficos que tienen los símbolos grandecitos. Este más bien tiene los símbolos pequeñitos, pero ya sabéis que en un kit impreso, bueno, pues esto lo vamos a tener pues como un poco así de guía. Mirad, está resumido en 6 folios, de los cuales estos dos son un trocito de folio. Trae 57 colores, nada más y nada menos, y como podéis observar, todos son cruces completas, no hay ni punto lineal, ni nudo francés, no hay nada. Y os voy a enseñar los colores que son una maravilla, son preciosísimos. Mirad, creo que va a quedar quizás un poquito más colorido que como sale en la foto. Bueno, mirad, aquí tenemos una parte, mirad qué bonitos son. Estos tonos así como tierra, invernales. Luego aquí, mirar
qué rojo intenso para las flores. Por aquí uno. Y por aquí tenemos más. Mirad. Qué verde. ¿Veis lo que os decía? Creo que no va a salir, creo que no va a salir tan oscuro. ¿Y veis? Creo que va a quedar muy, muy bonito. Y aquí, bueno, pues tenemos el organizador anexo, que esto es un, ¿veis? Es un verde. Y aquí tenemos grises, negros, ¿veis? Y el rojo, que es el rojo este, este rojo de, ¿veis? Ahí, de las flores. Estos son los colores. Y mirad. Y aquí tenemos el pedazo de proyecto. Deciros que hay zonas que tienen su aquel, tienen un poquito de confeti. Pero bueno, yo creo que este se va a hacer bien. Y como digo, últimamente en los vídeos, la tela es que me resulta súper, súper blandita. No sé. No sé, la verdad que mejor, ¿eh? Que esto es un punto a favor, que esté la tela más blandita. Os la voy a acercar, mirad, ¿veis? Por ejemplo, en esta zona, pues ahí hay, ¿veis? Cambio de color, bastante cambio de color. En estas zonas es en las que tenemos que tener, bueno, pues un poquito más de cuidado, intentar empezar por donde hay menos cantidad de puntos y luego, pues, ir de, yo voy de dentro hacia afuera. ¿Veis? Se ve muy bien y la tela, ya os digo, me gusta mucho. Bueno, pues este es uno que me llamó mucho la atención. Digo, va, pues me lo pido. Me gustó muchísimo. Vamos a por otro. Bueno, este otro hacía tiempo que me gustaba y la verdad es que, bueno, yo soy mucho de paisajes, como vosotras sabéis. Pero la verdad que un paisaje de este estilo pues no tenía y no tenía nada de este estilo. Y lo vi y dije, bueno, es que este paisaje me falta. Y mirar de qué paisaje os estoy hablando. A mí me encantan los cactus, me encantan. Y bueno, vi este paisaje y bueno, pues eso. ¿Te imaginas que, bueno, pues eso, que está todo seco, solo hay cactus alrededor, no veis nada de arboleda ni nada? Vais por aquí cuando de repente al fondo de todo veis esta especie de medio pueblo, castillo, en la que sabéis que ahí vais a ir y vais a poder descansar, beber agua, para seguir con el camino. Y la verdad es que me pareció muy, muy estilo, pues eso, desértico, mexicano. Me gustó mucho, me gustó muchísimo. Aquí veis las vasijas típicas, bueno, pues eso, de por allí. Y por eso lo pedí, la verdad. A ver, hace, este no es, bueno, como estáis viendo en la foto. Es alargado y la verdad es que no es muy grande. Tiene 37 por 21 centímetros. Acostumbrada a los que últimamente estoy enseñando que son enormes, pues este podemos decir que es de los pequeñitos. A ver, mirad. ¡Ay, si es que es monísimo! Bueno, mirad, os voy a enseñar primero la tela, si es que es monísimo. Mirad, si es que es pequeñín. ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, qué bonito es! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! Bueno, pues este es la tela. Y mirad, bueno, este yo creo que no se tarda mucho en hacer. Y es una monería. La verdad es que no lo había abierto y lo estoy viendo aquí con vosotras y me parece súper, súper lindo así, pequeñito. Que bueno, pues que aparezca esta imagen. No me digáis que no es una monada. ¡Ay, es buenísimo! ¡Me encanta! Bueno, mirad. ¿Veis que se ajusta ahí a el símbolo, el cuadrito, como en todos?
A ver, lo acerco bien para mirar, ¿veis? Y vamos a ver el gráfico. Bueno, pues a ver. En el gráfico, bueno, pues nada, el gráfico consta de esta parte y de este trocito. Y bueno, pues los símbolos se ven muy bien, pero no son muy grandes, la verdad es que son más bien pequeñitos. Que la verdad que bueno, el gráfico lo nos vamos a necesitar para el punto lineal, porque este sí tiene punto lineal, y para el nudo francés, que también tiene, sí, consta de 28 colores, que no está mal. Nudos franceses de tres colores diferentes. Ah, claro, mirar, mirar, ahí están para las florecitas. Y ahí tenéis punto lineal de varios colores. La verdad que para ser pequeñito está completo, ¿eh? Está completito. Y ahora vamos a ver los colores, que son súper bonitos. Mirar, por un lado están estos. Y por otro lado, mirar, están estos. A ver, este malva. ¿Y este malva dónde es? Ah, claro, mirar, el malva ese es de ahí. ¿Veis? Y la verdad es que le queda bien. Pues sí, de ahí. Ah, bueno, y de aquí. Y de ahí. Y la verdad es que se ve bonito, ¿eh? Los colores muy, muy bonitos. A ver cuando lo haga qué tal queda, pero creo que va a quedar muy mono. Bueno, pues este es otro. Y vamos a ver. Como no, no puede faltar un paisaje invernal, que es un paisaje invernal, no un paisaje navideño. También es alargado. Hace tiempo que lo tengo visto. No sé, no estoy segura si puede ser una copia de Dimension, no lo sé porque no estoy segura, pero bueno, yo lo único que sé es que yo cuando lo vi me gustó. Y ya está. Y os estoy hablando de este. Os lo voy a sacar porque está aquí el código de barra y no lo vaya a ver bien. Mirad. Mirad qué paisaje invernal tan bonito. Es que es un paisaje que me encanta porque es ese típico día de invierno que ha estado nevando por la noche, pero que al día siguiente lo ves todo, todo, todo nevado, pero a su vez sale el sol que se refleja en la nieve que ha caído durante la noche y tiene el día un brillo especial. Me encanta. Es que me encanta. Mirad, no le falta detalle. ¿Veis ahí que están las ovejitas? Mirad, mirad, que han salido las pobrecitas a, pues como no sé, a tomar un poco el fresquito y el aire, porque a pastar poco van a tener que pastar, ¿veis? Y los árboles, claro, ha pasado el otoño y se le han caído, pues, ¿veis? La mayoría de sus hojas. Y ahora está todo, 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 todo cubierto por un manto blanco. Pero ahí se va a acercar la Navidad y ahí están ya los pinos que están todo el año plantados seguro y que decorarán cuando lleguen Navidades. Y bueno, pues es un pueblo, mirar, en el que no le falta de nada. Un pueblo, bueno, como una pedanía en la que, bueno, pues que está formada por varias granjas y en la que los vecinos pues viven todos. Cada uno en su casa, evidentemente, pero que viven aquí. Tienen las granjas cerquita los unos de los otros, por si necesitan algo los unos de los otros para ayudarse, para darse compañía, para charlar. Bueno, en fin, yo me imagino que es así. Y vamos a ver el gráfico. Vamos a ver. Bueno, pues el gráfico, ¡ay, no os he dicho! El proyecto mide 70 por 29 y, bueno, pues nada, el gráfico son estos dos folios que se ven muy bien, el símbolo está en tamaño normal, esos dos,
y estos dos. ¿Veis ahí? Tiene un total de 26 colores. Bueno, no está mal, no trae colores en exceso. Nudo francés y punto lineal de varios colores. Y los colores son muy bonitos, son tonos azules claritos, menos las casitas, que claro, y la granja, que van, bueno, pues eso, que van en estos colores, ¿veis? Pero todo lo demás, pues bueno, son colores claritos porque es un paisaje, pues eso, pues invernal, estos serán los árboles, ¿veis? Y esos son los colores. Y deciros que, a ver, este es, no sé si coge todo, bueno, casi todo, mirad, ¿veis? Es así, es alargado, me parece que es una auténtica monería, pero os tengo que decir que para ser la misma marca y el mismo vendedor, esta tela es más dura que los proyectos que os acabo de enseñar. No sé si será porque esta será de los antiguos o por qué, pero está un pelín más dura. Eso sí, cuando luego ya lo manoseemos, pues la tela se irá ablandando. Y mirad, pues este es un proyecto que, por lo que estoy viendo, es un proyecto pues de los sencillos. No tiene mucho confeti, tiene zonas muchas, mirad, ¿veis? Del mismo color. Así es que bueno, pues para las que os apetezca aventuraros en este hobby, este kit tampoco estaría nada de mal. Os lo acerco, ahí es donde puede haber un poquito más de cambio de color, pero vamos, que eso no es nada. Y luego mirar toda la zona del mismo color sin hacer cambios de colores que hay. ¿Veis? Tiene nudos franceses bastante. Mirad, todos esos circulitos rojos que veis ahí. Los circulitos, mirad, os lo voy a acercar más. Mirad. A ver, ahí tenéis, ¿veis? Circulitos y lo que no son circulitos. Bueno, pues los circulitos, ahí, ¿veis? Esos serían nudos franceses. Que si no se os da bien los nudos franceses, no pasa nada. Le ponemos un abalorio del color de que nos indique el hilo y ya está. Y también quedan muy bonitos porque los he visto hecho que los nudos franceses lo han sustituido por abalorios y queda también muy original. Bueno, pues este es otro. Y os voy a enseñar uno que, a ver qué vaya a decir. Qué raro, Marina, si ese no es de tu estilo. Pues no sé qué tiene, si es el color, si es el fondo, si es, no sé qué tiene, que cuando lo vi me encantó. Y cuando lo enseño ya a vosotras voy a decir, bueno, pero si tampoco es para tanto. Pero es que es súper chulo. Y mirad de cuál os estoy hablando. De este gato tan especial, que tiene todos los colores mirando a la luna y las estrellas. Me encanta. Es súper original. Es precioso. Mirad. Lo vamos a sacar para que veáis bien la fotografía. Mirad qué bonito es. El proyecto mide 29 por 40 y, a ver, mirar, son, es esto y esto, y la verdad que los símbolos se ven fenomenal, se ven muy muy bien. Y tiene 34 colores y ya está. Y no tiene nada más. Todo cruces completas y 34 colores diferentes. Y mirad. Mirad qué chulo. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. No tiene, la verdad que tiene muchos colores. A ver, muchos colores, lo que os he dicho antes, pero no tiene confeti,
Entonces este también se hace muy, muy bien. A ver, para mí todos se hacen bien, pero como muchos y muchas de vosotras me preguntáis que cuál recomendaría yo que no fuera de mucha dificultad, que no tuviera mucho cambio de color y todas esas cosas, por eso os estoy diciendo esto para que vosotros más o menos tengáis una idea. Y los colores son, bueno, mirar, mirar, mirar qué gama de colores tan preciosos. Mirar por ahí y mirar, mirar qué bonitos son. Por ahí y por aquí. ¿Veis? Y ahora ya vamos a por el último kit de una marca que yo la verdad no la conocía. Y os hablo de este kit. La marca es Romantic Story. No sé si alguna de vosotras habréis probado esta marca. Me pareció el kit una auténtica monería. Porque, bueno, pues esta niña pues ha salido tranquilamente a tomar el aire porque es un día, pues bueno, entre que ya está llegando, se está acabando la primavera, llegando el verano. Mirar, ¿veis? Las libélulas. Y bueno, pues ha salido tranquilamente de paseo y ha salido montada en bicicleta. Y mientras que estaba dando tranquilamente su paseo, bueno, pues ha visto este lago tan bonito que tenía aquí un trocito para, bueno, pues para acercarse más, o este lago quizás pueda ser que permitan el baño y desde aquí, pues bueno, pues la gente que vaya a bañarse en verano, pues se tira. Pero la niña ha decidido parar porque la verdad estaba un poco cansada y debería de tener calor y ha decidido refrescarse los pies con estas vistas tan bonitas. Y está observando, pues bueno, estas libélulas que están revoloteando por esta zona de juncos. Y me pareció muy, muy bonito. Además, me parece original porque predomina lo que es en todo el cuadro los tonos rojos. La verdad es que me parece muy original. Este lo he cogido en 11CT. Y bueno, os voy a enseñar. Bueno, mirad, el gráfico viene así, viene todo, mirad, se ve muy bien y viene en un desplegable, ya sabéis que yo no soy... Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos trae el gráfico y la leyenda nos dice que tenemos cruces completas y tiene medias cruces, que son esos simbolitos, y punto lineal de varios colores. Y mirar, supongo que las medias cruces serán para el fondo. Y efectivamente, mirar, a ver que lo acerco. ¿Veis? Esto, ¿veis que es el mismo simbolito? Esto son todo medias cruces, que son las nubes. Oye, pues está bastante completo. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora vamos a ver los hilos. La verdad es que tiene un colorido veraniego súper bonito. Mirar. Mirar, mirar. Ya viene el organizador, ya viene preparado, simplemente para tirar de la hebra. Y ya, por aquí estos. Mirar. ¿Qué tonalidades de rojos y naranjas tan precioso? Y bueno, mirar todo el hilo que traen. Bueno, pues ese es un organizador y este es otro. Este es el azul de las nubes y mirar qué cantidad de colores. 36 colores. Bueno, pues esos son los colores y este es el lienzo que se ve
súper, súper bien. Mirar. Se ve fenomenal. Y bueno, pues eso, en 11 CT. Bueno, pues estos son los kits de esta nueva tienda de las que os he hablado al principio. Y ahora, mirad, cojo la tablet y ahí, ¿veis? En el Google, en el buscador del Google, ponemos Crafts Art y la primera dirección que nos sale, pinchamos, esa es la página. Y mirad, yo siempre español. Vale. Y aquí, a ver, mirad. Tenemos, ¿veis? Que hay varias manualidades, lo que os decía, y aquí tenemos nuestro punto de cruz. Y bueno, lo podéis elegir por temática o si los queréis ver todos los kits, mirad qué original. Pues nada, vais viendo aquí y vais pasando páginas, ¿veis? A ver que se carguen. Mirad, redondos, los tenéis de todas las clases. Mirad, este tiene un súper, súper precio. $14, que al cambio es todavía más económico. La verdad es que tiene unos precios bastante majos, ¿eh? Mirad, para aquellas que tengáis hijos, nietos o alguien que les guste todo esto, o vosotras mismas, también tenéis de eso. La verdad es que tenéis de un montón de variedad. Bueno, pues espero que os haya gustado mi vídeo de hoy. Que cualquier cosita me la dejéis en comentarios y que espero veros en mi próximo vídeo. Que cosáis mucho, 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 mucho y seáis muy, muy felices. Adiós.